Hola a todos, en este nuevo vídeo vamos a intentar darle una segunda vida a esta caja, que es una caja de una botella de vino, ¿vale? Que me regalaron. La verdad que la caja está muy chula, está deteriorada porque siempre guardo tonterías dentro, ¿vale? Le doy mucho uso, pero he pensado darle un lavado de cara y hacer una pieza completamente distinta a lo que tengo ahora mismo, ¿vale? Para ello voy a utilizar en este vídeo retales. Como ya os he dicho en varios vídeos míos, yo guardo todos los retales de la resina, todo lo que cae en los plásticos. Si hago una marina, que hago cualquier cosa, un pendiente, lo que tenga que hacer, todo lo que cae en el plástico y se queda en plano, eso después lo quito del plástico, lo corto a trocitos, como veis aquí, lo voy cortando a trocitos y lo echo en un cubo donde lo pongo todo junto, y con esto pues hago retales y hago algún tipo de obra así como mosaica, ¿vale? Como si fuera un mosaico. Vamos a utilizar todas estas piezas para hacerle en la parte de arriba un montaje con este tipo de piezas pegada con resina. En los laterales lo voy a desmontar, porque voy a desmontar todo el engranaje, todo lo que es el mecanismo de cierre y tal, para poder hacerlo bien. Voy a pintar todo lo que es el lateral, los frontales y el lateral de blanco, y vamos a hacerlo con un craquelado, ¿vale? Vamos a echarle un líquido que es para craquelar. Pintaré primero de fondo, no sé de qué color, si negro, azul o de qué color, de tal forma de que cuando eche el craquelador encima voy a pintarlo de blanco, y ese blanco que voy a pintar encima es lo que va a hacer que craquele y se va a ver blanco y azul, ¿vale? Por ejemplo, no sé exactamente qué color echar, es que tampoco quiero que tenga muchos colores la caja. Como todo lo de arriba va a tener colores azules, pues supongo que lo pintaré primero de azul. Voy a empezar desmontando lo que son los mecanismos, todo lo que es el sistema que trae, tanto de cierre como de los engranajes en los laterales. Lo vamos a ir quitando. Guardaremos las piezas para que no se pierdan. Así lo pintamos, no lo pintamos alrededor, sino que lo pintamos todo y ya después lo volvemos a montar, ¿vale? Como esto, voy a también quitar todo lo que es el sistema este para desmontar la pieza y hacerlo en dos piezas. La parte de arriba ya le puedo echar la resina y ya puedo empezar por la parte de abajo a pintar los laterales. Voy a quitarle todos los tornillos para no grabarlo y seguimos con el vídeo. Ya tenemos completamente desmontada lo que es la tapadera en la parte de abajo, ¿vale? Tenemos que guardar bien los engranajes y los tornillitos, porque cualquiera que se pierde, después no es que los encuentre ni comprar un paquete solo para un tornillo. Una vez que tenemos esto, lo que ni lo voy a lijar siquiera, porque la resina le va a pegar un bocado lo harto y eso no se va a mover de ahí. Lo que voy a hacer es, voy a utilizar, porque claro, las piezas que vamos a poner encima son de distintos grosor, ¿vale? Hay algunas que son más gruesas, otras que son más finas. Entonces yo esto lo voy a pegar encima de la pieza, pero lo voy a pegar echándole una base de resina. Voy a echar una base de resina, por ejemplo, de color blanca, ¿vale? Le echo resina blanca, dejo caer las piezas, dejo que catalice, y una vez que haya catalizado, entonces le echaré una resina transparente a las 24 horas. Para ello, lo que vamos a hacer es, yo he pensado, en vez de hacerle un encofrado con algún tipo de acetato o algún tipo de cosa así, le voy a hacer el encofrado con cinta de carrocero, ¿vale? Que resiste bastante bien y ya lo he probado antes y queda bastante bien. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle cinta de carrocero en toda la circunferencia. Bueno, cinta de carrocero no, cinta americana, mejor dicho, ¿vale? Que es más rígida. Vamos a ponerlo de tal forma, a ver cómo pongo yo esto para que pueda verlo. Vale. Es que la idea es que yo pueda ver el ancho que le voy a poner de profundidad. Vamos a ponerlo así. Y vamos a darle un mínimo de altura a toda la circunferencia. Se pegó. la verdad que está dura, dura, dura para despegarla. Vale. Dejamos posar. Y en este cantil igual. Cortamos el exceso. ¿Vale? Pegamos bien las puntas un poquito, a ver cómo nos queda, porque sí es verdad que se va a quedar las puntas un poco metidas hacia adentro. Vamos a doblar esto por aquí. Para que no nos moleste y para que cuando caiga lo que vaya, si cae algo, que no nos manche la parte de abajo de la obra. Y la parte de arriba nos quedaría así, ¿vale? Yo espero que más o menos quede bien. Después, como vamos a pintar los bordes, ¿vale? Lijaré lo que es el borde, lo que quede peor lo lijaré, y después lo que haré es que le echaré, lo taparé por los laterales con el mismo craquelado que le vamos a hacer. Voy a poner un par de cacharritos aquí en altura para que pueda tener esto alto y que caiga toda la resina que va a caer encima de la pieza, ¿vale? Voy a utilizar para este caso la resina transparente, porque me da igual realmente que sea más espesa o que sea más líquida, porque se va a quedar dentro del encofrado, con lo cual no nos va a dar ningún problema. Voy a rozar aquí bien para que se pegue bien en el borde. Vale, más o menos creo que está bien. Vamos a coger la resina modelo transparente. Pesamos el vaso, le quitamos la tara. Cogemos el componente A. Vamos a echar, por ejemplo, 100, yo creo que con 100. De componente A, ¿vale? Y le echamos 60 de componente B. Ponemos a 0. Vale. Esto vamos a mezclarlo durante 3 minutos de reloj y mezclarlo muy bien, derecha, izquierda, hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Si mezclamos, en vez de con un palo de madera, con un palo de plástico, yo pasa que tengo muchos palitos de estos de plástico, de madera los tengo que terminar de usar, pero he probado palitos de plástico o de metal, de acero, y van mucho mejor para el tema de las burbujas. Provocan muchas menos burbujas si es de plástico, es decir, si no es poroso, ¿vale? La madera es porosa y como poro provoca más burbujas que las que no son porosas. Lo digo para que lo tengáis en cuenta si vais a hacer sobre todo cosas en molde de silicona, ¿vale? Para que no podéis darle mucho con la pistola de calor y tal, pues que sepáis que si usáis lo que es el removedor en plástico o en acero, por ejemplo, en aluminio, va mejor que en madera. Voy a mezclar durante 3 minutos de reloj, derecha, izquierda, sobre todo rebañando toda la pared del vaso, porque lo interesante de mezclar bien es que se mezclen ambos componentes, por eso hay que mezclar derecha, izquierda, subir, bajar, es decir, se trata de mover todo el volumen de la resina y que quede bien mezclada ambos componentes durante 3 minutos de reloj, ¿vale? Voy a mezclarlo durante 3 minutos y ahora continuamos. Ya tengo mezclada lo que es la resina durante 3 minutos de reloj y ahora lo que vamos a usar para hacerlo de fondo, ¿vale? Para que el fondo ya sea blanco, en vez de pintar el fondo como tal y pegar cada pieza una por una, lo que he pensado es echarle resina pigmentada de blanco con el Color Fun, ¿vale? De Resin Pro, la pasta colorante Color Fun de Resin Pro, cual he hecho un poquito, mezclamos bien otra vez. Pasta colorante tiñe muchísimo, ¿vale? No hace falta echar mucha cantidad porque tiñe bastante. El blanco, el problema que tenemos con la tinta blanca es que cuando queráis hacer algo grande con tinta blanca no os recomiendo que uséis soplete, ¿vale? Es mejor utilizar o alcohol isopropílico rociado para quitar las burbujas, ¿vale? O una pistola decapadora pero desde muy lejos, o un secador de pelo desde muy lejos, más que nada porque es el más fácil de quemar, con lo cual se pondrá como amarillento. Y no es problema de la resina, es problema del pigmento que se quema fácilmente cuando se echa blanco. Una vez que lo tenemos, lo único que tendríamos que hacer es echarlo, esparcirlo sobre la pieza, ¿vale? Que de verdad que creo que he echado demasiado, porque no creo que haga falta tanta cantidad. Si no, pues lo guardaré para hacer otra cosa. Vamos a coger otro palito para poder ayudarnos y que... Bueno, si no, vamos a coger la pieza y vamos a esparcirla moviéndola. ¿Vale? Lo vamos moviendo hasta que vayamos viendo que va llenando lo que es todo el molde. Si se nos sale algo, como después vamos a pintar los laterales, por eso lo he pintado primero esto, ¿vale? Porque si se cae por los bordes algo, después como lo vamos a pintar, lo taparemos, ¿vale? Una vez que ya tenemos esto así, yo le voy a dar con la pistola de calor ahora que para quitar las burbujas superficiales. Rápido, ¿vale? Para no quemarlo. Voy a hacer alguna pieza con este molde que tenemos aquí, ¿vale? De tal forma de que pueda utilizar la resina esta para poder aprovecharla y no tirarla. Porque esto mientras hago eso ya se está poniendo caliente, con lo cual lo que voy a hacer es echarla en este molde. Para hacer piezas, como os dije, para mis sobrinos, ¿vale? De esta forma no tiro resina que me ha sobrado por lo que sea, porque he hecho cualquier cosa y me ha sobrado, y la reutilizo para hacer otras piezas que después voy a regalar. Por lo menos no tiro lo que es el producto como tal. Lo dejo ahí y, me despreocupo totalmente de hecho, ¿vale? Y ahora con esto pues vamos a jugar, vamos a hacer... formaciones. No me voy a preocupar mucho de cómo la pongo o dónde la pongo. No me preocupo nunca de este tipo de cosas porque me gusta más espontáneo que súper mirado donde voy a poner las cosas, ¿vale? Voy a coger algunos tonos azules, más oscuros primero. Y poco a poco pues iré metiendo otra gama de color más clara para que haga contraste, ¿vale? Siempre lo podremos mover después con un palito, darle la forma que queramos. Por eso no nos vamos a preocupar ahora, porque ahora lo que se trata es de tapar el fondo. Una vez que tengamos tapado el fondo, ya podremos ir moviéndolo y dándole forma a las piezas donde las vayamos a querer poner, ¿vale? Vamos a ir mezclando colores. Sí. Es algo entretenido, pero bueno. Va a quedar completamente original, único, porque es que es imposible de hacer dos veces lo mismo, ¿vale? Ni vamos a tener las mismas piezas, ni las mismas proporciones, ni los mismos colores, con lo cual siempre nos va a quedar algo totalmente distinto. Y como vemos, lo bueno que tiene esto es que no nos ha costado prácticamente nada, porque las piezas que vamos a utilizar son recicladas de otras obras que hemos hecho antes, ¿vale? Conforme vamos quedando sin menos espacio, pues ya sí podemos empezar a darle más forma, que las piezas estén más pegadas a los bordes y todo ese tipo de cosas. Pero primero vamos a meter distintos colores, ¿vale? Estoy buscando que tenga aquí una gama de colores amplia para que los tonos azules que vamos a meter sean lo más distintos posible. Ya va cogiendo forma. Pues yo lo voy a dejar así, catalizar 24 horas, seguramente ponga un par de ellas más, ¿vale? Para intentar ponerlo lo más tapado posible, pero para no seguir alargando el vídeo. Esto lo dejo catalizar 24 horas, a las 24 horas lo que voy a hacer es echarle una capa de resina transparente para que cubra todo lo que es el mosaico, que la verdad es que casi ni haría falta echarle una capa transparente, pero bueno, es porque quede todo uniforme y no se vean los distintos bultos de cada pieza, ¿vale? También queda bonito así, pero de todas formas yo le echaré seguramente una capa transparente encima. Espero 24 horas y continuamos con el vídeo. Mientras dejamos curar la parte de arriba con las piezas que le hemos puesto con la resina, voy a intentar pintar todo lo que es la superficie de la caja, ¿vale? Porque está muy arañada, tiene mucho desperfecto que no lo vamos a poder quitar, con lo cual voy a taparlo por completo. La idea es pintarlo de blanco, pero dejándole abajo el craquelado en azul, ¿vale? Para que tenga un leve toque de azul. Para ello voy a utilizar pintura, en este caso es pintura de pared, ¿vale? No voy a utilizar esta, la que yo, con la pintura que tengo pintada, la pared de mi piso, todo en blanco y una de las paredes en este color azul, ¿vale? Un color azul añil. Voy a pintar lo que sería todas las paredes, todas las zonas de la caja, tanto por fuera como por dentro, ¿vale? Por dentro lo voy a pintar todo de azul también, y dentro, en la parte de aquí, que también está un poco feo, pues le pondré un trozo de antelina negro para protegerlo y para que quede lo mejor posible. La madera, pues la madera lo vamos a arañar un poco con un taco de lija, pero solo arañarlo un poco para quitarle la capa superficial que tiene, y con eso tendríamos más que de sobra, ¿vale? Yo ya lo he estado lijando, dándole solo un poco, solo marcando un poco lo que es la zona, pero poco más, ¿vale? Yo ya le lavo antes, le quito el exceso, el polvo que pueda tener, y empezamos a pintar. La idea es pintar toda la circunferencia dos manos. Entre mano y mano voy a dejar secar 4 o 5 horas mínimas, ¿vale? Para que esté bien seca la primera antes de darle la segunda mano de pintura. Le voy a dar a toda la circunferencia, a todo el interior, y una vez que termine de darle lo que es la parte en azul, vamos a hacerle un craquelado en blanco. De tal forma que le echaremos el craquelador, una vez que echemos el craquelador le echaremos la pintura en color blanca, ¿vale? Con lo cual se va a ver todo blanco, pero se va a craquelar. Y en el craquelado lo que se van a ver son las arrugas o las grietas del azul este añil. Voy a darle a toda la pieza para no tener que grabarlo todo, y en cuanto lo tenga con dos manos por todas partes, seguimos con el vídeo. Ya tenemos completamente seca las dos manos que le hemos dado a toda la circunferencia de la caja, ¿vale? Tanto por fuera como por dentro. Por dentro ya le he puesto un poquito de goma eva en color gris, que es la que tenía aquí. Me hubiera gustado más en otro color, pero bueno, es la que tenía aquí en casa por no tener que salir a comprarla. Ya está todo montado, todo seco. Con lo cual esta parte la vamos a dejar para craquelarla, que la verdad es que no sé ni si dejarla en color azul porque no sé cómo va a quedar. Voy a desmontar primero lo que es la parte de arriba, que ya la tenemos completamente dura, ¿vale? Vamos a quitar lo que es el precinto, a ver cómo ha quedado. La parte que se nos haya pegado no nos preocupa porque la vamos a pintar, ¿vale? Vale. Pues así nos habría quedado. Tiene el borde que corta. Yo lo que voy a hacer es echarle una capa de resina transparente por encima, ¿vale? Le voy a poner cinta de carrocero o cinta aislante por los laterales. Y lo que voy a hacer es echarle una capa de resina por encima. No lo voy a grabar en el vídeo porque realmente va a quedar exactamente igual que estáis viendo ahora, simplemente que va a tapar todas las imperfecciones que se ven en las piececitas, que se ve como que cada una tiene un bulto, cada una tiene un nivel distinto. Entonces, para tapar eso voy a ponerle una capa de transparente en lo harto y así me quito de tener que lijar, pulir, abrillantar lo que son los bordes, ¿vale? Lo que voy a hacer es pintar todo lo que es la parte del lateral y todo lo que es el interior de la caja para que sea todo igual que la parte de abajo. Esto se supone que iría así, ¿vale? Pero no sé si dejarla en azul. Es que no sé. Realmente la parte de arriba en blanca y lo otro azul no queda feo. Es que el cambio va a ser, si no va a ser todo blanco con rayas azules. No estoy seguro de que le puede ir mejor, la verdad. Voy a pintar la parte de arriba. Voy a dejar que se seque y ahora vemos si le damos la capa de craquelado blanco o lo dejamos tal cual, ¿vale? Voy a terminar de pintar esto y una vez que se seque os lo muestro. Ya tenemos completamente seca lo que es la pintura que le hemos echado, tanto por los laterales como por dentro, ¿vale? Ha quedado bastante chulo, quedaría bastante elegante y en azul, que es mi color preferido. Estoy pensando qué hacer realmente porque la verdad que así tal cual no queda fea. Pero bueno, como dijimos que íbamos a hacer lo del craquelado, vamos a intentar hacer el craquelado la parte de abajo, a ver cómo queda. Este tipo de cosas nunca se sabe hasta que no se termina la obra, con lo cual o puede quedar mejor o me lo puedo cargar y quedar muy mal. ¿Qué es lo que me echa para atrás a la hora de hacer el craquelado? Pues que realmente esta pieza en concreto, como hemos pintado el fondo de azul, que es un color muy oscuro, y encima vamos a pintar con blanco, el blanco no sé si me va a tapar muy bien el azul, con lo cual no sé qué efecto me va a quedar, ¿vale? Lo que voy a hacer es que le voy a dar solo a la parte de la caja, en la parte frontal de la parte de abajo, la parte de arriba, el trocito de la parte de arriba del borde, lo que es esta parte de aquí, la voy a dejar en azul, no la voy a tocar, ¿vale? Para que se diferencie de lo que sería el craquelado, de lo que no va a ir con craquelado. Y vamos a ver cómo queda. En principio lo que vamos a hacer es aplicar el craquelador. Voy a utilizar este, de la marca Horita. Lo único que tenemos que hacer es aplicarlo con una brochita. Vamos a coger una brocha. Y vamos a aplicar con cuidado de no pasarnos mucho por la zona donde no va a ir el craquelador, ¿vale? Hay que echar una capa fina, extenderla bien. Vamos a echar por aquí. Esto habrá que dejarlo ahora secar para que haga el efecto, ¿vale? Para que haga su efecto y que quede completamente seco. Y una vez que esté seco es cuando aplicamos el acrílico. Yo voy a utilizar pintura acrílica, que es lo que tengo aquí, pero podríamos utilizar otro tipo de cosas, ¿vale? Voy a dejar que seque esto un rato, no sé, le daré media hora o una cosa así. Y una vez que esté seco durante media hora, le aplicaremos la capa de blanco a ver cómo craquela y a ver qué efecto es. Es la primera vez que lo voy a utilizar, con lo cual lo he comprado solo para este vídeo, ¿vale? No sé qué efecto tiene ni cómo funciona. He leído las instrucciones, solo dice aplicar una capa fina encima y después aplicar otra capa del acrílico, con lo cual, bueno, a ver cómo sale. Vamos a dejar catalizar así y dentro de media hora o una cosa así le damos la parte de arriba con el blanco. Bueno, vamos a ver cómo queda el tema del craquelado, ¿vale? Le he dado la capita esa que hemos visto, la primera vez que voy a utilizarlo, no tengo ni idea de cómo va a quedar, ¿vale? Voy a coger un poco de acrílico blanco. En el acrílico siempre hay acrílico que es más transparente y acrílico que es más opaco. Este es más opaco, ¿vale? Dentro de los blancos hay blancos opacos y blancos que son más translúcidos. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre para que, según lo que queramos hacer. Voy a echar una capa de acrílico fina. Vamos a ver si no me cargo esto o lo tengo que pintar después otra vez de azul porque no quede bien el craquelado. Creo que hay que pintar bastante rápido porque si no el craquelado me sale súper rápido. Por lo que estoy viendo, después le quitaré el exceso donde le haya dado, pero tengo que pintar rápido porque estoy viendo que este craquelado es súper rápido, ¿vale? Ya después le quitaré el exceso o pintaré de azul donde me pase porque no quiero ir muy lento para que no me haga el craquelado antes de pintar el bote. Vale, pues vamos a ver cómo va quedando esto. Aquí vemos el craquelado como va empezando a arrugarse, va empezando a cortarse. Yo lo voy a dejar tal cual, no sé cómo va a quedar. Voy a dejarlo catalizar, no sé, una hora o una cosa así, y a la hora vemos cómo ha quedado. Pues ya tenemos completamente terminada lo que es la caja, ¿vale? Así nos ha quedado lo que es el craquelado. Como vemos, se nos ha quedado una parte con alguna pieza un poquito más grande, lo que es el craquelado, y una zona más blanca. Eso ha sido porque en esta zona de aquí le he dado más pintura blanca que al resto. En el resto le he dado una capa muy fina, con lo cual el craquelado ha sido muy pequeñito y muy junto, y en la zona donde he aplicado más cantidad de acrílico se ha quedado un poquito más amplia la raja y con más cantidad de blanco. Es la primera vez que usaba este craquelador. Está bien, no está mal. Creo que con cola, que yo lo hacía antes el craquelado con cola, queda incluso más bonito porque es todo más uniforme, tenemos más tiempo para trabajar. Este es muy rápido en el sentido de que una vez que aplicamos el acrílico encima tenemos que darlo muy rápido porque nada más echarlo ya empieza a craquelar, ¿vale? Con lo cual si le damos 2 o 3 veces con la mano pues no va a quedar bien. Esto sería el lateral, la parte trasera, que creo que ha quedado bastante chulo. He diferenciado, como se ve, la zona de abajo que la he craquelado, el borde de arriba lo he dejado tal cual, en azul. Creo que queda más bonito, que tenga un impacto visual más distinto, para que no fuera todo blanco y craquelado. La parte de arriba ha quedado preciosa, o por lo menos para mi gusto ha quedado chulísima, porque el efecto de los trozos de resina, como cada uno tiene un color distinto, en el mismo sitio hay varios tonos de color, queda como un vidriado, ¿vale? Queda con el efecto visual, es como si fuera cristal. Yo lo que voy a hacer es que le voy a echar una capa de resina Arpro o resina Arpro Black encima para eliminar el tema del borde, que no me corte el borde este de aquí y no tener que lijar, pulir ni abrillantar. Echaré una capa encima, dejaré que catalice y me quedará perfecto porque voy a quitar todo el desnivel que tengo arriba y voy a redondear los bordes. No lo voy a grabar porque la terminación que vaya a ver prácticamente es la misma que ahora, solo que todo más redondeadito. Pero para no grabar otra vez un vídeo sobre eso, que tengo muchos vídeos haciendo algo parecido, lo voy a hacer fuera del vídeo, ¿vale? Por dentro ya he montado yo todo el mecanismo, ha quedado perfecto, todo bien montado. He metido una botella, seguramente regale la caja con la botella de vino. Y bueno, como siempre, pondré el cupón descuento del 10% de descuento para todos aquellos que queráis comprar dentro de resinpro.es, que se os hagan ese 10% de descuento en todas vuestras compras, ¿vale? Y como siempre os digo, espero que os haya gustado, gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.